Hola Edgar, qué gusto saludarle. Hola Gerson, buenas noches. Ed Edgar, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarles. Gracias igualmente. Bueno, colegas, qué gusto el saludarles. En nuestra penúltima clase que estaremos, estaremos viendo algunas, algunas áreas sensibles siempre sobre el cierre de, de ventas, ¿verdad? Es un tema sumamente interesante e indudablemente abarca nuestro tiempo para este día. Quiero agradecerles el poder estar. También recordarles que hay que hacer el trabajo de la plataforma para sus notas. Es importante eh, el poder visualizar cómo está el avance, si ya en este caso lo terminaron, si en este caso lo han ya seccionado, si ya hicieron el examen y pues bueno, ¿verdad? El laboratorio 2 y todo lo demás. Entonces es importante el poder desarrollarlo porque eso es parte de, del proceso eh, que nos debe de llevar a obtener nuestra acreditación como parte de lo que insafor pide les agradezco la puntualidad verdad es un honor siempre para estar con ustedes en la penúltima clase que tendremos hemos preparado algo muy propio algo muy dentro de lo que necesitamos indudablemente eh, indudablemente es eh, lo que nosotros permitimos establecemos dentro de un cierre de ventas. Vamos a verlo en, en dos topics, ¿verdad? Directamente esto está en nuestra plataforma, pero lo hemos un poco más ampliado y, por supuesto, hemos colocado algunos ingredientes que son indudablemente sujetos de, de nuestra discusión, ¿verdad? He preparado parte de lo que es la clase dentro de una estructura lógica, pero también analítica, y para que al final pongamos... pongamos la aplicación directa. Eh, es la penúltima clase que tendremos y, y, y realmente para mí es un orgullo, es un honor estar con ustedes siempre. Me place mucho ¿verdad? poder compartir eh, un tema tan importante. Siempre recordarles nuestra agenda, compartiré un poco la conferencia de esta noche y luego nos quedaremos en este caso con algún intercambio de un refuerzo participativo de parte de ustedes. Y a la vez, un poco utilizando el sistema de pasar lista, ¿verdad? Y con ese objetivo. Agradezco ya a los que han, eh, se han conectado. Siempre recordarles que, en cuanto dependa de ustedes, el poder estar con su cámara sería valioso y es parte de la exigencia que INSAFOR tiene. Eh, gracias por haberse conectado ya, a Edgar, Gerson, Judith, Ana, Tatiana, Fernando, Gloria, Margarita, ¿verdad? Y los demás. Un tema el de ahora no menos importante, y lo hemos, lo, lo hemos estado viendo, ¿verdad? Ya vimos un poco los topics. En nuestra plataforma salen lo que son consejos claramente distribuidos por la tipicidad o la tipología de cada uno de los eh, posibles clientes que tengamos. No me preocupa tanto la posibilidad de los clientes, me preocupa mucho la respuesta que nosotros damos a los clientes. Esa sí es la determinante. Porque independientemente cuál sea la tipología de clientes, lo más agudo es tener la respuesta correcta al momento de ser demandada. Eso no hay lugar a duda. Es decir, cualquier tipo de cliente puede presentarse. Lo más importante es la convicción, el conocimiento, el manejo, el, la respuesta inmediata. Y la respuesta inmediata no por ser... Eh, algo genérico, sino por tener en este caso una estrategia mucho más clara, más versátil de lo que de repente pueda hacer que alguien necesite. Al final, pues entenderemos eh, claramente que será en un porcentaje muy alto la actitud, nuestras habilidades de comunicación, pero también la forma en que utilicemos las estrategias de este arte de las ventas para poder cerrar una venta. Y por eso esta noche, parte de los consejos es que el, el cierre de una venta es una estrategia. El cierre de una venta es una estrategia. No podemos en este caso improvisar eh, en ese sentido. Voy a ver qué me, qué me sale. No, no puedo decir eso, porque eso es inferencia. Y la inferencia en este caso es algo que yo supongo y no puedo suponer en un momento tan clave donde la inversión, donde la compra, donde el proyectivo se ve manifiesto. Sabemos lo que necesitamos, conocemos nuestro servicio, conocemos nuestro producto y en ese marco debemos nosotros eh, establecernos. Gracias a los demás colegas que se van sumando. Ya tenemos un porcentaje significativo de la clase, ¿verdad? En unos minutitos creo que llegamos al 100% de nuestra clase. Déjenme entonces recordarle en la agenda. Y para los que se están conectando, siempre es suplicarles el poder conectar su cámara, como parte de lo que nos solicita en este caso INSAFOR, recordarles que hay que completar su plataforma, ¿verdad? Con su laboratorio y su examen. Ahí es determinante el poderlo hacer para poder obtener su eh, calificación y así poder tener la aprobación directa. Eh, nos cuesta muchas veces el poder visualizar que eso es una incidencia directa, pero suplicarles en la medida de lo posible el poder ingresar a su plataforma, el poder completar los requisitos que se nos piden, es decir, el laboratorio está ahí, si de repente lo hizo y no obtuvo una nota favorable, puede volverlo a hacer para mejorar, en este caso, su nota. Pero sí es importante el hacerlo, ¿verdad? Y comprobarlo con el colega, ¿verdad? Eh, Solórzano, que estará por ahí siempre y está siempre pendiente. Déjeme entonces desarrollar un poco esta penúltima clase. He preparado en este caso un material propio, platicado, conversado, eh, haciendo una perspectiva comparada con la plataforma nuestra y por supuesto con una dosis de actualización, de refresh, de lo que día a día vivimos, aquellos que nos dedicamos al mercadeo, a las ventas, a, al, a, a, ese, a ese mercadeo estratégico, pero también al operativo, ¿verdad? No podemos hacer nada sin, sin el operativo. El operativo es parte de nuestra vida y los dos se complementan claramente. Entonces, déjenme un poco eh, presentar y siempre agradecerles a los que están ah, conectándose el podernos ayudar con sus cámaras para poder tener en este caso una sincronía mucho más significativa con respecto a la dosificación de lo que nos pide eh, en ese sentido eh, eh, Insafor déjenme un poco entonces compartir con ustedes lo que esta noche hemos preparado y poder así eh, pues tener un, un preámbulo de lo que mañana tendremos mañana tendremos un tema muy bonito un tema muy muy preciso verdad eh, indudablemente te, tiene que ver con, con la propuesta, ¿verdad? Tiene que ver con el cierre de ventas, pero directamente con esa propuesta versada, con esa propuesta de una técnica. Nosotros no podemos marchar si no tenemos técnica, ¿verdad? El cierre de ventas, si ustedes ven en, en su plataforma, está la parte de consejos. Los consejos son claros. Los consejos nacen de experiencias. Los consejos nacen de una estructura de lo que pasó y de lo eh, que puede pasar en circunstancias y en contextos controlados o abiertos. Déjeme entonces hablar sobre ese tipo de consejos, pero yo los ubicaría en dos tipos. Uno que tiene que ver con la comunicación y el otro tiene que ver con los ambientes. Empezar diciendo que los cierres son estrategias, por lo mismo. El ente comunicativo va a ser determinante. ¿Cómo así, Marvin? Bueno, cuando, cuando tenemos en determinado momento la comunicación o algo esporádico y no preparamos ni siquiera lo que vamos a conversar para cerrar, para poder hacer el proceso de persuasión directa hacia el cliente, tendremos en este caso serios problemas. Entre más seguros nos sintamos sobre el conocimiento, más en este caso, temor deberíamos de tener sobre aquellas envergaduras que se nos pueden presentar. La demasiada confianza trae en este caso una estrategia de fatalidad. Los cierres son estratégicos, los cierres son estrategias, los cierres son respuestas, los cierres se presentan como el fin de un proceso y por eso la comunicación se determina como estratégica. ¿Qué significa? que la gente debe de entender qué es lo que estamos vendiendo. Yo me quedo siempre con el detalle y si usted va a recordar parte de las de los consejos de este servidor es que el detalle vende, el ser detallista con elementos que de repente pueden ser significantes para grupos y segmentos específicos. Cada segmento tiene su particularidad. Algunos eh, eh, aprecian mucho el significado de alguna, alguno, algunas regalías. Algunos otros uh, administran muy bien lo que es el tiempo y les favorecen. Algunos les fascina lo que es las promociones. Algunos tienden mucho a vincular el cierre de una venta sobre la, el manejo que el vendedor, asesor o ejecutivo hace con respecto a la necesidad que será cubierta. Si usted no cubre una necesidad, ciertamente está en problemas. Los cierres son estratégicos por eso, porque cubren necesidades. Porque al final no solamente necesitamos una persona que haga un diálogo, sino una persona que exponga correctamente cuál es el servicio, qué es lo que se expone. No hay peor vendedor o asesor que aquel que conociendo su producto subestima a quien está enfrente. El subestimar. Al cliente nos traerá réditos de costos muy altos. Y por supuesto, cuando estamos hablando de que tendremos que pagar muy alto, algunas situaciones son como el que el cliente de repente note la subestimación que se hace sobre él. Es por eso que mencionamos que los cierres son estrategias. Y por lo mismo, si son estrategias, deben ser contempladas como respuestas. Porque las estrategias no es más que una derivación de una respuesta. Cuando usted desarrolla una estrategia, deben nacer de un diagnóstico. Conozca al cliente, sepa, realice una investigación de qué es lo que quiere, cómo lo busca, en qué tiempo lo establece, qué es lo que percibe, qué diálogo debería usted permitirse. Es un diálogo abierto, es un diálogo, es un diálogo cerrado. Hay gente que de repente no le gusta hablar mucho. Yo soy un, un, un cliente que cuando voy... A la barbería no me gusta hablar mucho, pero normalmente a los barberos les gusta hablar mucho. Y para poder hacer un, un cierre estratégico hay que observar, analizar el tipo de comunicación que tengo que tener con el cliente. Porque probablemente, y me ha pasado, no llego nunca más a ese lugar. Cuando escucha a la persona que yo digo, uh -huh, uh -huh, sí, es cierto. Y por cerca de 10, 10, 15 minutos estoy con el mismo diálogo. Debería de entender él, que es un gestor de un servicio, que la estrategia que está utilizando no es la más prudente. Entonces, los, los asesores, vendedores, aquellos que están en este proceso de este arte, deberemos entender que la comunicación determina, que los cierres son estrategias, son respuestas. No puedo pasar por alto y decir, pues tendrá que llevarlo me dará una respuesta si sí o no. No puedo pensar únicamente fríamente de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque rápidamente pasa las, al segundo nivel. Los cierres son momentos y los momentos en este caso están marcados por tiempo. Los tiempos se establecen por una dinámica claramente establecida que es sistemático. No habrá otra posibilidad. No habrá otro momento. Por eso, en este caso, los cierres son momentos. Si no lo aprovecha en ese instante, se le irá a la venta. La venta no se efectuará. ¿Por qué? Porque no ocupó la estrategia correcta, porque la comunicación que estableció no fue la adecuada. Y los cierres, en este caso, cuando se establecen por momentos, cuando se establecen, en este caso, como únicos, es cuando más nos preparamos. Es cuando, como cuando usted va a una entrevista de trabajo ustedes de saber cómo va vestido, qué debe decir. Siempre les aconsejo yo a, a los colegas cuando se van a presentar a una entrevista de trabajo, no lleve la, la misma hoja de vida, porque el salvadoreño típico hace la misma hoja de vida para todas las aplicaciones. O envía el brief para los que son acá empresarios. El mismo brief lo envían a todos los clientes. Y debería examinar usted, en este caso, qué tipo de cliente es. Porque si usted examina y hace un estudio claramente de qué es lo que realmente le interesa a ese cliente, usted podría saber que lo que está mandando es la poderosa herramienta de la estrategia del cierre de lo que puede decir un sí, pero también puede cerrar la puerta abruptamente. ¿Por qué? Porque en el momento que llegó no fue el adecuado porque lo que mostró en ese momento no pudo hacer una persuasión directa no pudo hacer ese clip necesario, ese engage que de repente necesitamos. Y es por eso que en ese marco es que pasamos al consejo número dos. Genere el ambiente de sí. Es que cuando generamos, ¿y cómo es eso que genera el ambiente de sí? La actitud tiene mucho que ver con el ambiente que sí. Si usted desde el primer momento que aborda a un cliente difícil, a mí me gustan los clientes difíciles. ¿Sabe por qué me gusta? Porque ellos normalmente de cinco clientes difíciles, 3.8 son muy fieles al momento de la compra. Porque lo buscan a uno porque cumple la necesidad que ellos han exigido. Entonces, el, el generar el ambiente del sí es un proceso sistemático, es decir, paso a paso genere el ambiente de sí. Cuando firmamos que cómo necesita usted hacer la transferencia ¿Quiere hacerlo en cheque, quiere hacerlo en efectivo o quiere que le proporcione mi número de cuenta para que a través de su banca en línea podamos hacer el cierre? Muchas veces ese, ese ambiente no se genera por nuestra actitud, nuestros temores, nuestros obstáculos, nuestra escalera de inferencia. Y si me dice que no, y si con esto lo molesto y si con esto lo digo, todo lo que nosotros imaginamos muchas veces, el 95% no va a pasar. Por eso los, los cierres son acciones provocadas. Tenemos que provocar esa acción. ¿Cómo se provoca una, una acción? Pues intentándolo, estudiando, perfilando, estableciendo, generando un perfil del cliente. Usted dice, no, quiere que compre, sino que no, ya no está provocando una acción claramente de un cierre. Y el consejo número dos es generar ese sí. ¿Cómo genera un, un sí? Y di discúlpeme ocupar esta analogía. Es que este ambiente de generar el sí es como cuando usted está enamorando. Tiene que crear todo el contexto necesario para que el ambiente sea propicio y pueda obtener usted un sí. Es que la venta es un enamoramiento, diría en este caso Carter. Iría mucho más allá, Smith, y diría, no solo es un enamoramiento. Es una persuasión permanente del amor incondicional que debemos de tener por los clientes. Los cierres son acciones provocadas, esas acciones que en determinado momento se muestran claramente establecidas por lo que yo hago, por lo que yo digo. Las actitudes son una huella que realmente generan identidad. ¿Por qué no cerramos la venta? Porque las acciones que usted y yo hemos provocado no son lo suficientes. Ahora le pregunto, ¿qué clase de acciones deberíamos de provocar? Un ambiente cordial, no tensione a la gente, no la abrume, no la sature. Platique de repente, quizás no de la venta, probablemente pueda ser en un, en un ambiente muy claro de otras cosas, pero pueda usted estratégicamente colocar el sí dentro de eso. Bueno, es parte ya del proceso, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Nos veremos mañana a las 9 de la mañana para que pueda firmar el contrato por 350 unidades que queremos distribuir con usted? Es que la provocación, en este caso, depende de nosotros. Se provoca muchas veces con las actitudes, con nuestro lenguaje corporal, que más adelante lo veremos. Los cierres son acciones provocadas. Todo cierre es intencionado. Y si es intencionado, significa que no hay equilibrio. Significa que hay un desequilibrio. Es decir, vamos en una pendiente, vamos con una intención claramente colocada. Y todo cierre es intencionado, significa que vamos en, en una eh, periferia, en este caso inclinada. Por lo mismo, queridos colegas, el ambiente debe de generarle sí. Cuando usted se muestra intranquilo, cuando usted se muestra desesperado, está generando el ambiente del sí. Lo que le está diciendo es quiero vender a cualquier, a cualquier manera. Lo que yo tengo acá que quizás no vale la pena, pero necesito que usted lo compre. Y cuando trasladamos un mal mensaje, es el consejo número uno, ¿verdad? Entonces no habemos de desarrollado una estrategia correcta. Y los cierres de esos momentos se irán. Yo soy muy, muy cauteloso de las oportunidades. Las oportunidades solo llegan una vez en la vida. Como conocer a las personas indicadas, como conocer a los clientes indicados, solo llegan una vez en la vida. Y si no, dígame usted, esos clientes que se han ido y que de repente deberían ser parte de su cartera, o de repente esos empleos en donde usted podría estar, que desperdiciamos los momentos. Es por eso que hay que generar los ambientes del sí. Esos cierres son acciones que debemos provocar y todo cierre es intencionado. Y en ese marco de esa intención debo yo de conocer ciertos elementos, como es el lenguaje corporal. Los lenguajes corporales comunican. Me di la tarea un poco de poder desarrollar esta particularidad de cómo establecer ese, esa acción directamente de generación de significados a través de los lenguajes corporales como hablábamos aquel día. ¿Qué significa taparse la boca cuando estamos, en este caso, hablando? Oh, increíble, increíble. Si lo hace quien habla, aquello que puede significar un intento de ocultar algo, se va a hacer manifiesto. Pero si lo hace quien lo escucha, podría ser una señal de que esa persona cree que usted está ocultando algo. Es por eso que el lenguaje, en este caso de taparse la boca, de llevar una comunicación en el lenguaje corporal, se vuelve crucial. Tenga cuidado al momento de transmitir, porque que no le pase como a este servidor. No conociendo una cultura, perdía un cliente. Las culturas orientales no son igual que las occidentales. El contacto físico para los occidentales, para nosotros, es parte de nuestro diario vivir. Pero para el oriental no es así. El significado de tocarse una oreja puede simbolizar que el oyente está aburrido de lo que usted está diciendo o usted mismo está comunicando eso. Y a veces fastidia o desagrada lo que el mismo emisor está haciendo. Cuando yo pregunté sobre esto a los psicólogos en el área de ventas, establecían dos líneas claramente indudablemente esto tiene que ver con los contextos, tienen que ver con el, el tipo de persona que lo interpreta, no son verdades absolutas, pero sí son indicios de estudios que han dado sobre la parte psicológica al momento de realizar gestiones de venta, cierres de venta, el significado de tocarse la nariz, verdad, es un significado ciertamente particular, puede indicar que quien está emitiendo el mensaje, es decir, usted está mintiendo. Y, pero en ocasiones puede significar que la persona está molesta o enfadada. Los significados, en este caso, de nuestro lenguaje corporales son determinantes. Y eso en, y eso en momentos específicos puede hacer que el cierre de venta sea, en este caso, estallado, sea, en este caso, opacado. ¿Por qué? Porque el lenguaje que nosotros tenemos no responde a lo que el cliente quiere. Tenga cuidado usted cuando utilice la manera más clara y más específica de desarrollo, porque los lenguajes corporales hablan mucho. Déjeme decirle que el significado de frotarse un ojo indudablemente tiene que ver con otro indicador. Es un detector de mentiras. Yo le preguntaba a los psicólogos, ¿esto tiene que ver con lo que hacen en los aeropuertos? Me dice claramente, lo mismo es en las ventas, lo mismo es en los cierres, ¿verdad? Usted dice, no, no es así. Bueno, ese es un estudio basado sobre una muestra. Puede ser que haya una cantidad de porcentaje de error, pero es otro indicador que nos ayuda a detectar mentiras. Y si la persona que está frente a nosotros tiene un perfil. De repente, observador, claramente eh, colocado, establecido. Hay gente que tiene un hábito específico de lectura. El significado de tocarse o rascarse el cuello o la cabeza representa que el emisor siente duda. Y ciertamente yo conozco algunas personas que representan eso muy vívidamente, muy vívidamente. Es decir... La incertidumbre está al momento de comunicarse en un cierre de ventas. No pueden establecer el cierre de ventas. ¿Por qué? Porque sin duda tiene incertidumbre porque no conoce, no entiende, no se preparó, no utilizó una estrategia. Por supuesto, no perfiló al cliente, no esperaba esa respuesta, es porque no lo conocía. El significado de llevarse un dedo o algo a la boca, se trata de un indicador de ultra-mega inseguridad. Y por supuesto, para muchos puede ser hábitos dañinos y eso lo representan en este caso con el declive completamente de un cierre de ventas. Entonces, mis queridos colegas, los cierres de ventas son importantes desde la perspectiva de los consejos que deberíamos nosotros asumir como la comunicación, como saber que todo cierre debería ser una respuesta. Si no la tomamos como una estrategia, entonces no estaremos profundizando. Los cierres son momentos. Si los deja ir, no volverán. Oiga muy bien, no volverán. Hay que generar el ambiente de sí. Los cierres son acciones que nosotros debemos provocar. Provoque la hora, provoque el lugar, provoque el ambiente. Todo cierre es intencionado y eso nos va a permitir en determinado momento. Colocar en bandeja de plata, en colocar el sí rápidamente con aquellas personas que tenemos. Pero no olvide que los significados están hasta en el lenguaje corporal. ¿Por qué es tan importante saber cómo nos comunicamos, cómo colocamos nuestras manos, cómo transmitimos hacia los otros? Recuerdo que cuando vendía un vehículo, una persona llegó y quiso comprarlo. Y cuando lo vi vestido, dije: No tiene el dinero. Y el vehículo me había costado venderlo. Había pasado más de dos meses queriendo venderlo. No porque tuviera algo malo, sino porque era una temporada donde no se colocaban mucho los vehículos. Y cuando yo le dije, quizás sería bueno que revisara muy bien el vehículo, no siento que sea este vehículo para usted. <laughs> ¿Qué clase de vendedor y qué clase de asesor, verdad? Cuando él me dijo, mm, estoy listo para pagar el precio que usted dice. ¿Dónde hacemos el negocio? Pude entender que el lenguaje corporal que yo hice, de repente podría haber influido en lo que él en, tenía una decisión ya definitiva. Pero si yo no hubiera tenido, en este caso, la bendición, ¿verdad? El beneficio de la gracia, ja, no lo hubiera vendido. El hombre iba ya convencido y el lenguaje corporal mío fue detestable fue imperioso verdad porque pensé que en determinado momento una persona que llegaba con cien mil llaves colgadas eh, a un lado que quien llegaba con unos tirantes en este caso mal formados no podía tener en este caso un tipo de comunicación y me podía trasladar una cantidad de dinero como la que necesitaba el lenguaje corporal puede en este caso hacer una explosión pero para eventos negativos en el cierre de ventas. ¿Cómo usted se comunica con la gente? ¿Qué cosas dice usted? Tenga cuidado cuando empezamos a hablar sobre temas que no deberíamos hablar. Deberíamos ser eh, marcados por aquello, aquella frase que comencé a decir en este, en este curso, prudencia al hablar y moderación al actuar. Prudencia al hablar y moderación al actuar. Esa es parte de esa estructura que nosotros deberíamos de tener de una estructura fija clara precisa el lenguaje corporal es lo que nosotros denotamos nosotros no somos lo que la que lo que nosotros nuestra mente dice somos lo que las personas perciben cuando usted le dice ah yo la miraba muy serio porque eso transmitía usted es que la miraba sumamente enojada eso es lo que transmite usted probablemente ahora la conocen pero el lenguaje corporal puede hacer que su venta se venga abajo, porque de repente un gesto, una actitud, indudablemente va a ser el meollo y va a ser, en este caso, la tumba de ese proceso. Y sabe una cosa, que cuando hemos invertido tiempo, esfuerzo, dinero, eh, procesos, paciencia y, por supuesto, toda una dinámica, y no tenemos una estrategia de cierre. Déjenme decirles, es muy triste. Porque perdemos mucha plata, perdemos mucho tiempo, perdemos muchas horas, hombre. Pero sobre todo, desperdiciamos el arte de las ventas. ¿Pero qué me quiere decir, Marvin? Bueno, sencillo. El arte de las ventas significa prepararse para un cierre. ¿Cómo me preparo para un cierre? ¿Qué debería establecer yo como un cierre? Pues bueno, ser estratégico. Tener una respuesta, conocimiento. El que usted conozca es el primer paso, pero el que usted analice a su cliente es el segundo paso. Y el que usted pueda comunicarse con el cliente es el tercer paso. Y el que usted pueda ocupar esa, esa comunicación con el cliente es el quinto paso. Y así progresivamente, es sistemáticamente que usted va a lograr un cierre de venta. De lo contrario, no lo, no lo va a hacer. Es fácil vender una, dos, tres veces, pero no es fácil hacer la fidelización de clientes y probablemente a veces tenemos los clientes porque no hay otro que ofrezca eso pero cuando exista una competencia tarde o temprano y más temprano que tarde se nos van a ir los clientes los clientes son así los clientes son así son aquellos que de repente exigen determinan muchas veces el, la parte de visualización y es por eso que a veces las sombras esa parte de oscuridad llega a nuestro a nuestro rostro ¿Sabe por qué? Porque no medimos claramente esa distancia, esa magnitud, esa presencia. Bueno, amigos, qué gusto el poder verles acá y a todos. Es un honor siempre tenerles, ¿verdad? Algunos les extrañamos el día de ayer, les veo conectados, ¿verdad? Y qué bueno el tenerles por acá. Les extrañamos el día de ayer. Pero qué bueno el poder tenerles acá, ¿verdad? Observarles en su día a día. Algunos sé que vienen en tráfico, algunos sé que van llegando, algunos sé que están con la cena por ahí. Pero me gustaría saber eh, qué opinan, con qué se quedan. Edgar, aquí no, con qué se quedan. ¿Qué idea usted cree que es importante resaltar? Bueno, yo considero que. Bueno, yo me quedo con lo de. De generar el ambiente, sí, ¿verdad? Porque, bueno, prácticamente es el momento culminante, o sea, Ya ha trabajado todo y, y prácticamente es, es como, para mí, es como que es lo más importante, generar ese momento y, y, ¿cómo se llama? Generar el ambiente, ya ir seguro que el cliente no se me va a ir por otro lado. Uh -huh. Entonces, ya... Eh, Prácticamente ya me ha pasado un par de veces que he estado ya en lo último y se me ha caído. Pero yo he tratado igual de generar el ambiente, pero como que el cliente no, no está muy seguro. Entonces, este... pues yo creo que con esto me quedo licenciado. Excelente, Edgar. El ambiente bueno. es determinante. Muy amable, Edgar. Muy amable. Y eso es importante, el ambiente, es cierto. Ayer iba a hacer yo un trámite. Y la persona que era el gestor, así como Edgar, ¿verdad? Le pasó, y yo le dije, lo voy a pensar, porque no tenía en este caso los datos que yo necesitaba. Y eso muchas veces eh, de, tiene que ver con la tipología, ¿verdad? A veces hay clientes que son difíciles, a veces exigen muchas veces más allá de la capacidad que nosotros tenemos, o a veces simplemente no tienen la posibilidad de compra, ¿verdad? Y nos hacen dar dos vueltas, verdad y, y, y de repente querer comprar sin dinero es bien difícil, verdad no sé si a ustedes les ha pasado, verdad entonces pero eso es así gracias Edgar muy amable Ana Edith con qué se queda buenas noches Lee buenas noches bueno yo me quedo con conocer el lenguaje corporal esto porque muchas veces es bueno conocerlo para no dar a entender o no prácticamente no dar un mensaje negativo al cliente cuando lo estamos escuchando y otra es para conocer cuando el cliente está interesado en lo que nosotros le estamos diciendo o cuando no está interesado en ello. sí sí tiene razón el, el lenguaje corporal es algo que de repente ni me lo diga a mí que todavía lo tengo muy presente verdad el el contacto físico es una de las cosas que no se me olvidará nunca más, ¿verdad? Y, y duele más cuando se va con la competencia, ¿verdad? Y usted sabe que allá con la competencia están peor, están muy maltratados, ¿verdad? Y, y eso es un, un, un asedio claramente a nuestra mente, ¿verdad? Judith Yamilet, ¿con qué se queda? Buenas noches. Este, Buenas noches. Yo ahora sí. también me llamo eso sobre el lenguaje corporal porque así debemos nosotros podemos poner atención si el cliente está o no interesado y si va a valer la pena pues estarle como explicando más y también debemos prestar mucha la atención también en la forma que nosotros nos expresamos de esa manera tiene razón verdad la escucha activa es determinante ¿Verdad? La escucha activa, yo tenía un, un amigo que me decía, mmm, eh, te estoy poniendo atención, ¿verdad? Te estoy poniendo atención. Háblame, pero no te preocupes, que voy a estar escribiendo acá y te pongo atención. No, no, eso no era cierto. No es así. La escucha activa es cuando volcamos completamente toda nuestra intencionalidad hacia las personas, ¿verdad? Hacia las personas. Y eso es importante, ¿verdad? Yo recuerdo que a una ex jefa mía, cuando yo estaba saliendo de, de, de la universidad le hice una broma, ¿verdad? Y me decía te estoy escuchando y yo estoy acá, hablame, hablame. Recuerdo que le pasé un cheque por tres mil dólares, recuerdo claramente. Le pasé un cheque por tres mil dólares y le dije es necesario firmar eso. Y lo firmó, aunque usted no lo crea lo firmó. Y cuando lo firmó me lo llevé yo el cheque, lo guardé. Y a los 25 minutos quizás Alguna de esas neuronas que estaba por ahí escondida saltó, ¿verdad? Rápidamente y se acordó que había firmado un cheque. Y me dijo: ¿De qué, de qué firmé el cheque? ¿De qué firmé el cheque, verdad? 25 minutos después. Y yo le dije: Aquí está el cheque. Lo más importante es la atención que podamos tener. Eso marca muchas veces la pauta. Eh, este día escuchaba a una persona de 75 años que por cerca de dos horas solo lo escuché, pero esa escucha activa completamente cuando él me emitía algún tipo de necesidad de de contestarle alguna alguna aseveración me permitió que pudiéramos en este caso entablar ya un diálogo de de, de contrato directamente escucha activa Gracias Judith muy amable Elvia con qué se queda Buenas noches. Buenas noches. Este, Yo me quedo con la comunicación determina eh, y sí es determinante para la venta porque um, muchas veces eh, si sí recibimos la llamada del cliente, si sí el cliente nos dice qué es lo que necesita, si sí creemos que vamos a mandar la cotización, no la mandamos y tampoco en algún momento del día no preguntamos, o se nos olvidó, o no le pusimos atención al cliente y no mandamos la cotización. Algún cliente, eh, como no tuvimos esa comunicación ni el interés, entonces el cliente busca opciones porque muchas veces necesita que le resuelvan. Hay betas que son para ahorita, vea, que sí. lo necesito ahorita porque mi jefe me lo acaba de pedir y ya tengo el evento el fin de semana. Y si yo no le respondí, eh, va a haber alguien más que sí está atento o solo esté esperando, eh, ¿cómo se llama?, para cotizar, ¿verdad? Entonces, si no comunicamos determinadamente lo que queremos, lo que queremos o lo que queremos vender, vea, o atender al cliente, entonces, si sí, eh, vamos, vamos a, a errar, vea. Entonces, yo sí creo que la comunicación es bien determinante, poner atención al, al cliente, básicamente, en lo que el cliente pide. Sí hay clientes que son un poquito desesperantes, vea, este, porque muchas veces uno no tiene el dato inmediatamente. También hay que sacar costos, hay que hacer fórmulas, ¿verdad? Etcétera. Eh, pero si no le decimos al cliente, permítame, vamos a sacar los costos y ya se lo vamos a mandar. Entonces, si no le comunicamos al cliente que estamos trabajando en su proyecto, ¿verdad? Eh, va a notar el desinterés de nosotros y, pues sí, sí va a encontrar a otra persona que sí está interesada y lista para facturar. Entonces, yo me quedo con eso, con la comunicación determina. Y, y es cierto, ¿verdad? La, los clientes se van. Yo recuerdo que estaba haciendo un refinanciamiento de un crédito, ¿verdad? Y, y recuerdo que lo estaba haciendo con un call center de un banco hace tiempo. Y el chico me dijo, regálme 35 minutos. Y en 35 minutos le digo cómo está, ¿verdad? ¿Cómo está? Necesitábamos nosotros refinanciar un, una parte de unas ac acreditaciones. Oiga, eso fue a las 9 de la mañana. Eran las 3 y media y no me resolvía. Entonces, enfrente, indudablemente, de en nuestra oficina, uh, hay un, hay un hay una agente, ¿verdad?, que nosotros tenemos financiero. Fui rápidamente con él, ¿verdad?, hizo el proceso y el problema salió es que habían metido exactamente al momento que iban a, a meter el, el, la solicitud, salía bloqueada porque ellos se habían percatado, ¿verdad? Y me llamó, mire, ya le tengo el dato y ya estoy. Sí, le digo, pero yo estoy esperando desde las nueve de la mañana hasta las tres y media. Se pierden y era una cantidad significativa. Para nosotros era una cantidad significativa. Probablemente para él podía ser la cuota del mes. Pero a veces, en este caso, sí, hay, hay situaciones donde los clientes eh, sobrepasan, ¿verdad? Hoy tuve uno, ¿verdad?, que me pedía, igual como decía Elvia, le piden a uno el dato ya y quieren el dato y uno tiene que saber en este caso que hay un costo, ¿verdad? Hay un costo que de repente no lo conocemos cuando se refiere en, a terceros, pues, ¿verdad? Cuando hay elementos de repente o de traslado, ¿verdad? De traslado me pedían en este caso un costo directamente de un servicio que nosotros damos, e indudablemente nosotros subcontratamos y tenía que saber cuánto costaba el traer a esa persona acá al país. Indudablemente hay un costo aproximado, pero también él tiene una tarifa, ¿verdad? Y ahora en el mundo las tarifas han cambiado, ustedes lo saben muy bien que han cambiado. Quien cobraba en este caso 1.500 dólares está cobrando alrededor de 2.300 dólares, ¿verdad? Por venir a dar, en este caso, un taller, por venir a dar una certificación, independientemente de lo que sea, cambia, pero sí tiene razón, Elvia. Y excelente aporte, Elvia, excelente, tiene razón. Nos quedamos en ese sentido con... Con esa particularidad de la comunicación. Xiomara Orellana, ayer la extrañamos, Xiomara, pero qué bueno sí, tenerle hola, hoy buenas acá. Buenas noches. Sí, mi, mi primer día que falté ayer. <laughs> Por eso la <laughs> extrañamos. Sí, le extrañamos. muchas gracias. Muchas gracias. Y es que bueno, eh, me gusta todo, ¿verdad? Pero le viene a la mente a uno ciertas cosas que a veces pasan en nuestros negocios. Eh, tal vez yo no lo hago, pero mis chicas tal vez sí, ¿verdad? Como por ejemplo, este tal vez no solo rascarse la nariz, taparse la boca, como sea, ¿no? Que, que eso es como cuando el cliente llega a la, a la hora de la salida, ¿verdad? Mm. Ah, bueno, a todos, ¿verdad? A veces nos da eso, ¿verdad? pero nunca uno tiene que demostrarle que, que le da como cole. A las la la 5 el cierre, puerta. ¿verdad? Y cabal, ¿verdad? Uno se toca la frente, ¿verdad? Viene ¿Sí? cabal, ¿verdad? La, ¿Sí? A las 5, ¿verdad? Sí, por ejemplo, pasa que nosotros, bueno, tenemos dos negocios y uno es una ferretería y a veces el cliente a las cinco en punto va llegando a pedir una cotización. Oh. Y entonces, bueno, pide la. Y entonces las chicas se quedan viendo una con la otra y le hacen así, así con la boca, ¿verdad? Una con la otra y así, pues sí, que. Y el cliente Solo nota. Sí, se rascan la cabeza y, y pues sí. Y, y no, y, y a veces alguna de ellas es más expresiva que la otra y, y yo le digo, y más ahora le digo, pero por ellos comemos, le digo yo, porque ellos nos ponen la comida. Y claro. a veces, pues, una cotización y dicen, me lo llevo. Imagínense wow. a veces mil dólares de un solo lo que wow. no ha vendido en el día entonces por ejemplo en la ferretería verdad entonces claro. este mi modo pues así así es esto así es es como eso de recibir las llamadas uno cuando está comiendo o a veces ya a las seis de la tarde o a veces nos llaman a las seis de la mañana a las cinco y media a sí, veces no contestamos sí, verdad sí. pero créame sí. que pero a veces un cliente frecuente, de esos clientes que llevan 400 dólares de un solo y contestamos, yeah. pero créame que, pero y, y que hay que ir con la sonrisa, claro. mi modo, mi modo y entonces yo digo este, yo le digo cambien esa cara, le digo yo a ella cuando vean al cliente así porque mi modo pues, sí entonces no es fácil, ¿verdad? Pero hay, hay que pensar que por ellos comemos. Yo, así es la, lo que he metido hoy, me meto yo misma en la mente, ¿verdad? Que mm. por ellos comemos y por ellos tenemos lo que tenemos. Y que, pues sí, toca que hay que tratar toca de avanzar, es, Sí, no hay que rascarse <laughs> la cabeza. ¿sí? <risa> <risa> sí, así que con eso me quedo. Excelente, muy bonito si un... todo, Muy bonito. No, excelente. Mm. Y le extrañamos, Seumara. Bienvenida. Y qué gusto, gracias. ¿verdad? Y gracias por el gracias. aporte. Sí, es cierto, yo tuve una llamada hoy a las cinco y media de la mañana, ¿verdad? Y son de esas uh -huh. que de repente, sí, de repente usted no sabe qué día, qué día es ahora, ¿verdad? Pero sí. se acuerda exactamente de cuánto es lo que va a facturar esa persona, ¿verdad? Cabal. Y ahí usted ya siente el café, el aroma del, del, de, de la cafeína uno ya siente, ¿verdad? Y tiene razón. Sí. sí. <laughs> Gracias, Omar. <Humana. risa> bueno, bueno. Muy, muy amable, muy amable. Eh, veo por acá a Gerson Isidro. ¿Con ¿Qué se queda, Gerson? Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, pues me quedo con el consejo número uno de la comunicación de Termina, aunque también tengo una pequeña duda eh, mm. donde dice los cierres no son momentos. Me gustaría que me resaltara a qué se refiere. Los cierres, los cierres son momentos. Ah, son momentos, era. Los cierres son momentos. Es un momento okay. que va a tener usted así. Así, creo que Elvia lo decía por ahí, Xiomara también lo mencionaba, Edgar también lo mencionaba. Son así, son momentos que si de repente los dejamos ir, se va con la competencia, ¿verdad? La cotización, la pedía, ¿verdad? Alguien me pidió a mí esta semana una cotización de una acreditación, se me olvidó a mí en términos de una hora. Cuando le envié, me dijo: fíjese que ya 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 no la necesitamos. Perdimos, ¿verdad? Perdimos. Eh, son momentos, son momentos. Y uno, y uno, ahí sí se puede poner un lenguaje en la cabeza, las manos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hice, verdad? ¿Qué es lo que hice, verdad? Pero son momentos, Gerson. Ok, muchas gracias, licenciado. Excelente, Gerson, muy amable, gracias. Eh, escuchamos a Francisco Valentín. ¿Con qué se queda, Francisco? Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Eh, fíjese que a mí me ha gustado mucho eh, lo que estábamos estábamos viendo con respecto a lo de los cierres son acciones provocadas mm. la verdad pues este eh, una venta verdad es bastante importante verdad el que uno pues eh, logre logre convencer a un cliente a veces hay clientes que ya van decididos a qué es lo que van vea mm. puede decir yo ya voy directamente enfocado qué es lo que voy a ir a comprar este por qué es lo que voy pero muchas veces verdad este uno ya estando en el lugar posiblemente pues el vendedor, ¿verdad? En ese caso que está atendiendo al cliente, este ya entra el hecho de él pues en el en este caso de vender, ¿verdad? Porque ese es el, el enfoque, ¿verdad? De uno pues el hecho de vender y ya pues este, ya entra con una que otra cosa, ¿verdad? Y la manera en cómo 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 se le se le, se le dirige al cliente, entonces ya empieza a provocar esa acción, ¿verdad? de quererle este, como que meter, ¿verdad? O, o, o llegarle de una manera en la cual cómo poder hacer de que, este, que el cliente se lleve otro producto, ¿verdad? Aparte del que, el que uno a veces ya va decidido. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros mismos, ¿verdad? Porque incluso hasta nosotros somos clientes. Uno va a un lugar, ¿verdad? De repente puede ser un lugar de comida y le, le dicen, mire, le tenemos eso también, este puede ser una, un, un nuevo plato que estamos, o un nuevo postre, o una nueva bebida. Y al final la terminamos comprando. Entonces me quedo con eso, ¿verdad? De que los cierres son acciones provocadas, ¿verdad? En este caso en una venta, ¿verdad? Y es bastante cierto. Así que me quedo con esto. Excelente. Gracias, Francisco. Y es cierto. T hay, tengo un amigo que tiene un restaurante muy, muy particular, ¿verdad? Es comida de, eh, asiática, pero él pone una particularidad. Hay un aroma que él establece por todo el restaurante. Y eso hace un engage claramente de la gente que está adentro y permite en determinado momento generar ese, ese atractivo. Y bien lo dice Francisco claramente. Gracias Francisco, muy amable. Tatiana Mariela, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con que los cierres son estratégicos, que son sí. el fin de un proceso. Eh, para mí son como la culminación de todos los esfuerzos que hemos hecho. Para cerrar la venta, ¿verdad? Y también, eh, como estábamos hablando ayer, de que son como ladrillos que vamos colocando, ¿verdad? Exacto. Entonces, es como el último que ponemos y va a determinar si se nos cae la casa o no. ¡Ay, no! <laughs> y es cierto que a veces nos no puede caer la casa. Y ni me diga eso, porque es cierto, se nos cae la casa. Tienes razón. Gloria Sofía, veo su mano levantada. Hola, Lic, es que no me ha mencionado a mí. Ah, es que vamos aquí en a, eh, a, a raíz de que Manuel aquel día me dijo que seguíamos un orden, hemos seguido así saltando, ¿verdad? Entonces, pero Gloria Sofía, le escuchamos con... ¿Con qué se queda usted, Gloria Sofía? Gracias, Lic. Eh, yo me quedo con el lenguaje corporal. Creo que mm. es algo muy específico que uno debe de cuidar bastante, mm. porque el cliente... Se fija, definitivamente, es, en los clientes hay unos que son bien eh, meticulosos y se fijan en todo, igual en las palabras, ¿verdad? Las palabras eh, son importantes cuidarlas. Y usted mencionó tam también una parte del anclaje. A veces hay palabras que uno le deja al cliente, así como una espinita que es como un anclaje que uno hace, ¿verdad? Mm -hmm. eh, que el, el cliente lo atrae. Entonces, con eso me quedo. Gracias Gloria, tiene razón y se lo decía hoy a una de la gente que trabaja conmigo. Las palabras no se borran, las palabras no se borran. Por eso le decía a, a, a esta persona, escuche primero, no importa, está enojado sí, pero las palabras no se borran. Va a ser el cierre, espere, espere, deje que hable, deje que hable. Es que me insultó, deje que hable y aquí saben los de que están en call center que eso pasa yo le digo ese pues cliente para nosotros significa en este caso casi tres meses de trabajo y él lo sabe muy bien entonces hay que esperar verdad espere espere porque las palabras no se borran las palabras no se borran Javier Argueta con qué se queda sí buenas noches buenas noches este, sí, la verdad, este, me quedo yo con, con las expresiones, la verdad, porque es algo que eh, realmente es muy importante, la verdad, porque es algo psicológico, la verdad, este, quizás a todos en algún momento nos, nos pasó, verdad, este, de, de, de vernos en esta situación, la verdad, en lo que es, lo que es, este, lo de la venta, porque todos algún día, este, quizás, este, algunos empezamos sin, sin, sin saber nada, verdad, de, de lo que es psicología. Entonces, la verdad, me trae un, un recuerdo, la verdad. Entonces, cuando yo empecé prácticamente a, a vender nuestro producto, nuestro kit domótico, ¿verdad? Que uh -huh. es a, a lo cual nos dedicamos. Entonces, la verdad, que este, es muy buena clase, pues. Y, la verdad, este, quizás no muchos recibimos esta, esta clase, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer y no hacer. Pero, la verdad, es algo muy interesante. Porque quizás con el tiempo le hemos venido experimentando, pero por los que no lo han experimentado, quizás, verdad, este sería algo, la verdad, muy útil, la verdad, de ponerlo en práctica, porque es algo de que da la imagen, la verdad, como, como emprendedores, como vendedores, y la verdad es algo muy interesante, que si lo ponemos en práctica, es, es algo, es, es una clave, el éxito, la verdad, lo que está enseñando, entonces, la verdad, me parece muy, muy específico y muy entendible, la verdad, la clase de hoy, y le agradezco, la verdad, porque son consejos de que son los que nos ayudan, la verdad, a aprender y, y a vender, ¿verdad? Claro, claro. Gracias, Javier. Muy amable, gracias. Y ojalá que okay. podamos tener ventas excelentes, ¿verdad? Que podamos, en este caso, desarrollar. Le voy a decir algo que me decía mi profesor de técnicas de ventas gerenciales en, en, el, en, en el doctorado. Me decía: el simple hecho de platicar con otras personas que hablen de ventas, te hace crecer mucho más. El simple hecho de hablar con otras personas que hablen de ventas te hace crecer mucho más. ¿Por qué? Tienes perspectivas diferentes, puedes expresarte, puedes escuchar y a veces el mínimo detalle nos va a llegar hasta lo que necesitamos, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Claro. claro, a... eso era, claro. Y eso es importante. Gracias Javier, muy amable, muy gentil, Javier. Ok, muchas gracias a usted. Ok, Marielos, ¿con qué se queda Marielos Santillana? Buenas noches, Buenas noches. Eh, yo me quedo sí. acerca de generar el sí, eh, porque creo que ahí es donde está el cierre de eventos, ¿verdad? A veces, eh, bueno, una de las clases, una de las compañeras mencionaba, ¿verdad? Que a veces nos ponemos como en el zapato del cliente y pues eh, personalmente, ¿verdad? Eh, lo digo en cuanto a veces eh, uno piensa de que es como demasiado pronto, verdad, decirle al cliente los métodos de pago, etcétera, verdad, o cómo desea cancelar eh, por temor a perder el cliente, vea que no sea demasiado rápido en eso, pero eh, acerca de que ahora mencionado usted, pues creo que es bastante importante el, el generar, verdad, este impulso que se le puede dar al cliente. Excelente, y tiene razón. Hay que generarlo. Hay que generarlo porque si no lo generamos nosotros, ¿quién más lo va a generar? Y si nosotros no propiciamos a la gente que tenemos, tiene que propiciar el sí. ¿Verdad que no va a querer? No, eso no, no puede ser. Este día no va a pagar, ¿verdad? No puede ser. ¿eh? Si usted lleva la factura, es porque va a pagar. Hay que enseñarle a nuestra gente a provocar el sí. El sí debe ser parte de nuestras estrategias, ¿verdad? Debe ser parte. De, de esos ambientes Alfredo León, no sé si si, si si ya puede en este caso con su micrófono lo veo conectado se no sí, fue Alfredo. Hola, ¿cómo está? ¿Con qué se queda? Sí, pues como ya lo mencionaban los compañeros me pareció interesante el punto en el eh, saber aprovechar el momento saber aprovechar la, la emoción del cliente y pues si le damos, si nos alargamos mucho, pues perdemos el momento. Sí, 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 tiene razón. Cuando hablamos demasiado, perdemos el momento. Hay algunos que hemos aprendido muy tarde, quizás cuando ya hemos perdido el cliente, ¿verdad? Cuando o escuchamos muy pausadamente o hablamos demasiado. Y eso tiene un costo muy, muy alto, muy alto, muy alto. Y eso... Es una experiencia muy clara. Ni mucho ni poco. El equilibrio siempre debe ser parte de nuestras ventas, ¿verdad? Veo algunos que me, me, me dicen, Margarita, que, que no puede porque su micrófono está malo, pero dice que ella se queda con la comunicación y, y cómo la comunicación determina porque nos damos a conocer con los clientes. Gracias, Margarita. Margarita Abigail eh, se queda con eso. ¿Alguien más que de repente... Quiera contribuir y así yo le permita acá poder aportar y que no haya participado voluntariamente, ¿verdad? Estamos en la penúltima clase y qué gusto el poder escucharles. Puedo ¿sí? pasar yo. <laughs> yo sabía, yo no, no, me, no me atrevía eh, no sé si me a decir palabra. porque, sí, porque como me dijo que venía ahí en, en TACA Airlines, entonces yo dije a ver si será que puede, Manuel. Es que venía acompañado y casi que no podía. Bienvenido Manuel, qué gusto saludarle. He estado como oyente y eh, creo que me quedo con lo que usted dijo. Los cierres de ventas son eh, actos eh, inducidos y pues eh, todo el, toda la vida de todas las personas es una, es una venta. Nosotros nos vendemos, al igual que eh, en el proceso en una empresa. Un ejemplo, nosotros tenemos en la, en la sucursal. Salvador del Mundo, por lo menos. Uh -huh. Los agentes de venta por llamada hacen el 75%, pero la persona que llega a la sucursal tiene que eh, pues, recibir ese otro 25% para finalizar la venta. como hacemos? De repente tenemos pantallas con precios más altos al que se le ha ofrecido, que es los precios regulares, uh -huh. y la persona ya ve y dice, ah, nos hicieron 35, 55 y normalmente dice ahí que vale 75 todos esos ayudan a que el cierre de ventas se dé. Aparte de esto, eh, que nosotros pues ofrecemos pues una taza de café, que en el momento que se hace el proceso de cierre y todo esto, eh, la, la gente quizás no lo toma como que estamos induciéndole a que diga el sí, sino que eh, ellos pues inconscientemente están ahí, verdad. Pero sí, consiento que eh, los cierres de ventas son, son acciones inducidas y tenemos que estar preparados todo el tiempo como vendedores, todo el tiempo para que el cliente, o sea, no podemos dar por sentado de que si un cliente me dijo, mire, yo mañana me voy a acercar o yo mañana voy a hacer el pago por transferencia, no puedo dar por sentado que ese cliente ya es mío uh -huh, uh -huh. o que me va a pagar. Uh -huh. Y por eso lo que dijo la compañera vale mucho. El hecho de que a veces me llamen de, a las seis de la noche, uh -huh. si yo tengo una cita para mañana con un cliente, pues la verdad, a cualquiera le puede decir, no, pero es tu vida personal, pero al final, para mí el tiempo es, es dinero. ¿verdad? Así que yo le voy a contestar y en lo personal yo prefiero tener dinero. Es con lo que me yo me uno también a eso, Manuel, yo me uno a eso, me uno a tener dinero, ¿verdad? Sí, la verdad es que es cierto. Uno, uno deja, en este caso, y Manuel decía, café, fíjese que yo siempre cuestioné lo de café y agua. Y en un estudio que hicieron entre en México y Centroamérica, curiosamente, el 95% de la gente, en este caso, le ponía mucho peso a las cosas que se ofrecen como café y agua y algunas otras cosas 95% es clave es clave es clave verdad el poderlo tener y los lenguajes corporales indudablemente son así son así una persona más antes de irnos por favor para que en este caso y que ya pueda sé que algunos han tenido problemas con su transmisión por la lluvia Douglas Douglas Javier Le Hola, Lee, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto saludarle. Igualmente, Lee. este, para mí creo que en general el cierre es bastante, como le digo, bastante esencial y se puede aprovechar bien. E igual to, todo me gustó. Todo he estado escuchando y este, y, eh, unas compañeras decían acerca de las llamadas que a veces uno está descansando, a veces eh, el cliente pregunta, 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 entonces yo a veces he respondido llamadas que me han preguntado, ¿y qué es eso? Pues, ¿qué hacen ahí? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto mm. vale? Y más o menos cuánto me sale. Entonces, a veces uno dice, va, quizás este cliente solo va a estar la gran preguntadera y ni, ni va a agarrar el tratamiento. Y a veces uno está eh, los gestos, va, que menos mal que estoy por teléfono, y que a veces yo hago gestos hablando por teléfono y digo, quizás sí, ni va, sí. ni va a venir y nada. Entonces lo admirable es que a veces yo me tomo la paciencia de explicarle paso por paso desde que mm. llega a la clínica, que yo lo voy a estar recibiendo personalmente, tomándole sus datos, lo voy a pasar, le ofrezco un cafecito, así como le hablo por teléfono, así lo recibo, que tal, cómo está, buenos días, pase adelante. Y me dice, va, que lo que me explicó así es, sí, así es. Entonces vamos a esperar que el médico diga lo que tenga que decir y ahí vamos a ver cómo le ayudamos. Entonces, al final, lo que me ha dejado admirado es que cuando yo he tenido paciencia, y aunque no, a veces no, no he tenido la paciencia, pero no se le ha dado de mostrar al cliente eh, y se le ha explicado todo, al final me termina agarrando el tratamiento de un solo pago. Y es cerrado a veces el día con ventas de, de más de 3 mil dólares en, en un wow. solo día en una clínica, wow. que no es una clínica hospitalaria, sino que una clínica donde la paciente llega a pasar consulta, pero en ese mismo instante yo cierro ventas de hasta 3 mil dólares, 4 mil dólares. Wow en un solo día, a veces con, ¿qué?, tres clientes o cuatro clientes. Entonces, yo creo que esas oportunidades se deben de aprovechar. O igual yo me traigo el, el, el teléfono de la, de la clínica, el, el celular, y a veces estoy en mi casa comiendo y a veces mi esposa solamente ve que... Eh, me echo un trago de soda para que me baje el bocado y me voy a hablar hay, aparte. Hay que aclarar de qué trago es, ¿verdad? Entonces hay que pues sí, sí, entonces, entonces me voy a hablar y, les, y comienzo a hablar con ellos y les explico y al siguiente día me dice apúnteme para mañana, va, está bien. Y, y, y eso pues yo sé que es bastante bueno. Entonces me quedo con eso. Excelente, Douglas. Muy gentil, gracias por, por compartir y es cierto, ¿verdad? A veces las cosas de repente son así, son así. Amigos, ¿verdad? Eh, ya hemos pasado de la hora, pero qué grato es escucharles a ustedes. Eh, aunque no lo crean, estamos en la penúltima clase, ¿verdad? Se ha ido rápido el tiempo. Ya mañana terminamos, ¿verdad? Y para mí ha sido un honor. Mañana les espero, les tengo una sorpresa para mañana. Así que eh, recordarles, por favor, los que no han ingresado a la plataforma, por favor ingresen, porque esa es la comunicación que se envía para INSAFOR. ¿Verdad? Además del monitoreo que ellos hacen eh, directamente a través de lo, los productos que hacemos acá directamente de las grabaciones, pero por favor ingresen a, a las plataformas, ¿verdad? Y que puedan tener así eh, eh, una, buena, una buena calificación. Para mí es un honor siempre estar con ustedes y es un placer el poder refrescar, el escucharles a ustedes. Y por supuesto, gracias. Nos vemos mañana. Les espero para poder tener un cierre de etiqueta, ¿verdad? Un cierre verdadero y un cierre de ventas claramente a través de lo estratégico, ¿verdad? Así que, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.